Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, esto es Del Cielo a la Tierra. Una semana más con el cartel, una semana más con el cartel que nos dice que puede haber muchísima más libertad, ¿eh? Y que se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Eso lo van a saber los asturianos y estoy convencido de que en un momento determinado tendrán que decidir y van a decidir. Teleasturias sigue adelante. Y sigue con este programa, con Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos un invitado que nos habla de fútbol, pero que nos habla también de todo un Oviedo. El Oviedo que nace en el 1932. Toni Cuervo, nada más y nada menos que Toni Cuervo. Toda una leyenda. Toni Cuervo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y que naces en el 1932. 32, sí. Al lado de un árbol prácticamente, sí, en Pumarín, Pumarín, el Arbolón, el, ¿no? El Arbolón que llamaba, sí. Cuéntame. Frente al Arbolón y bueno, pues allí nazco y ahí después me desarrollo como entre toda la chavalería de allí. En el año 36 nos coge la guerra. Ahí pues se separa toda la familia porque mi padre marcha lo coge la guerra en Gijón, en los talleres, que estaba ahí de jefe de talleres, y entonces nosotros salimos, mi madre, mi abuela y mi hermano y yo salimos de Gijón en un barco que nos lleva, no, en un tren primero, que vamos a Barcelona, y de Barcelona nos mandan a Francia. Y de Francia volvemos otra vez a Barcelona, y quedamos allí en Barcelona, en Montsent de la Montaña, llamada. Estuvimos allí, pues, qué sé yo, no sé, porque en aquellos años no me doy cuenta de los años, pero lo que sí es que en el 36 empezó, 37 o así, cuando termina la guerra y eso, venimos de allá en un tren, en un vagón. Y me acuerdo que el primer día que llegamos aquí a Oviedo dormimos en el hospicio, que es donde estaba antes, donde está ahora el hotel, este, Reconquista. El Reconquista. Uh-huh. Allí antes había el hospicio y nos llevan allí. Y entonces en aquella, mi abuela tenía una casina en Pumarín, que fue donde nació ella, donde nací yo, donde nacimos todos los de mi familia. Y entonces vamos a vivir a Pumarín. Claro, pues en aquella época la cosa económica, pues ya sabes cómo está, tendría yo pues 8 años o por ahí. Entonces mi abuela, que era una luchadora tremenda, y antes de la guerra tenía un puesto de fruta en la plaza, en los Trascorrales. Y entonces puso un puesto de fruta allá, a la cual iba a trabajar mi madre, mi hermano iba a la escuela, y yo iba a repartir la fruta y todo lo que vendía, por Oviedo. Pues iba al Hotel Flora, que estaba en la calle Fruela, a los que recuerden, ¿no? A casa Paquito, que tenía la madre de Paquito y el padre tenían el bar Pachín, enfrente a donde está la Mallorquina ahora, que era un bar de esto. Yo llevaba fruta a casa Antón, porque la madre compraba en la frutería. Recuerdo yo con mucho cariño que claro, Antón ya estaba jugando aquí, ya jugaba en el Oviedo. Nos regaló a mi madre una gabardina, una gabardina aquella que arregló mi madre, y bueno, andaba yo con ella, que aquello era un orgullo, ¿no? Me recuerdo mucho de la madre de Antón, que era una mujer muy cariñosa. Dábame a lo mejor, es unas veces, otras veces, dos perrones de propina, la madre Paquito y el padre Paquito lo mismo, a los tres principados. Y donde tenía un recuerdo bárbaro era en el Rialto, que íbamos fruta al Rialto y yo pasaba como hasta ahora, ¿no? Y tenía el obrador atrás del todo, había que subir unos escalerines y llevaba allí la fruta yo. Y la propina que me daban era un pastel. Entonces, fíjate, en aquella época, con el nombre que había, un pastel que lo cogía yo y duraba media hora, porque en vez de masticarlo y tragarlo, chupábalo. Y me metía y como si fuera un caramelo, ¿no? Y esas son las vivencias. Yo subía, el primero que subía yo de casa, a las 7 de la mañana, a un puesto que estaba, a un almacén que teníamos en la calle Mon, y yo entonces tenía que llevar toda la mercancía y todo esto y poner el puesto que estaba cerca
de la Plaza del Pescado, que era antes, que es la puerta que entra hoy en la Plaza del Pescado, que ahora está ahora esto del Ayuntamiento. Y ahí estaba esto, y ahí hacíamos, se ponía el puesto, y yo todo ya, cuando venía mi madre, sacaba yo toda la fruta, porque claro, si dejaba la fruta allí, podían llevarla, ¿no? Sacaba toda la fruta y así era esto. Y entonces, ¿y qué años tenías en esa época, Tony? Pues mira, pues yo tenía, te estoy hablando del año 42, 43, pues entonces yo, como no podía ir a la escuela, porque yo iba a la escuela en... Tenías 12 años, ¿no? En General Elorza, en el instituto masculino, femenino, ahí había una escuela pública, y entonces íbamos todos los alrededor por allí, allí. Pero entonces, al tener que vivir yo todo esto, pues entonces me metieron en un colegio que iba por las tardes de pago, que era el Colegio San Agustín, que existe todavía ahora, bajando por la calle, no sé si puedes, que va a dar ahí abajo, y iba allí por las tardes solo, a estudiar. Terminaba a las 2, 2:30, y a las 3 entraba en el colegio allí, hasta las 6:30, y era lo que hacía. Al día siguiente por la mañana me levantaba ya a las 7 de la mañana, a hacer todos los días lo mismo, ¿no? Esto fue hasta que ya mi padre ya vino de la guerra y empezó a trabajar. ¿Dónde le tocó a tu padre? Bueno, mi padre estuvo bueno, en zona roja, ¿no? Aquí y mi padre estuvo unos años aquí en Asturias, antes de nosotros marchar para afuera, estuvo en los talleres en Gijón, en automovilismo en Gijón. Como sargento o algo así de allí, porque era un gran mecánico, ¿no? Y después mi padre lo llevaron y marchó de aquí, marchó para Ceuta, a la guerra. Terminó la guerra, estuvo en un campo de concentración varios años. Yo lo que sí sé, te puedo decir, que yo recuerdo a mi padre a partir de los... Bueno, 32, 40, a partir del 40 o 42, que vino ya de la guerra. Y cuando yo conocí a mis padres prácticamente, porque realmente tú en la guerra empezabas, yo tenía 4 años, claro. En el 36 hasta el 39, pues mi padre vino en el 40, 41, y entonces empezó a trabajar, yo seguía todavía yendo ahí arriba a lo de la fruta y a repartir por todo Oviedo, y bueno, pues así vivimos. Yo te puedo decir que fueron ellos muy felices, porque en aquello la vida era distinta, ¿no? Llegabas al barrio, y ahí nos juntamos todos los chiquillos a jugar a la pelota, en la misma carretera que va a dar al hospital, la carretera que va a Pando. Y entonces yo recuerdo, tengo un recuerdo bárbaro, porque sabíamos el horario que bajaba un autobús, que bajaba a los empleados, que salía de la caja previsión y iba hasta el hospital. Y entonces tenía un horario, ¿no? Y por la tarde sabíamos que pasaba mejor a las 5:30, y a las 5:30 ya, ¡pum!, apartábamos, pasaba el autobús y a jugar otra vez la pelota. ¡Hala! Subía otra vez a apartarse. Y era todos los días eso. Vivíamos ahí en Pumarín felices, jugando a los banzones, a la peonza. Y a mí se me daba muy bien todo eso, porque yo fui bastante deportista y eso se me daba bien. ¿Te acuerdas de los amigos que tenías en aquella época? Sí, no me acordaba. Yo tengo ahora todavía íntimos amigos. Nani, Candy, no, el pobre murió. Manolín Secades. ¿Qué más, hombre? Es que yo los nombres se me dan... Bueno, nos vemos con frecuencia algunos de ellos, ¿no? Con el cariño de siempre, por Quique Calero. Bueno, muchos, porque ahí en Pumarín éramos todos amigos, estábamos todos ahí juntos, ¿eh? Y cuando nos vemos ahora, pues es muy agradable. Yo cuando los veo, son como hermanos para mí. Bueno, ¿cuándo empiezas a tener el gusanillo del fútbol? Yo era defensa en el Pumarín. Teníamos en el Pumarín, porque vino Ángel el Custo, que llamaban, que esa era hermano de Nani. Fue empleado, un rapaz que estuvo en Francia varios años cuando la guerra. Y cuando vino era un sabio, porque claro, vino de allí, fue un hombre, era muy inteligente y muy cultivado. Trabajó muchos años en el Banco Español de Crédito, hasta que se jubiló, y después el hombre murió hace unos años. Y entonces ese era el que organizaba el fútbol. Y entonces teníamos un equipo que jugaba Quique Calero, jugaba yo, jugaba Nani, de portero también, y teníamos un equipo en el Prado Ferreros, bajando hacia la carretera que iba al hospital antes, la carretera de Pando, a mano izquierda, que ahora está todo construido. Pues ahí había un Prado Ferreros y jugábamos ahí partidos, unos partidos tremendos.
Y allí ya con 10, 15, 16 años, se fijó en mí un hombre que entrañable para todos, Quique el Pava, y el Secre, que andaban todo el día por ahí, que tenían un equipo, el Unión Deportivo Obetense, que teníamos la sede en donde estaba antiguamente Región. En aquel ferino hacia abajo, había a la izquierda un sitio que llevaban el solar, que era un solar grande, que había unas casetines hechas que era de la familia de este Quique. Y entonces los chavales con 15 años íbamos allí y jugábamos en Unión Deportiva Betense, que estaba en aquella en tercera regional, segunda o tercera regional. Y allí jugaba yo, allí tenía, bueno, amigos entrañables que todavía viven ahora todavía, que los veo, algunos otros ya fallecieron los pobres, y otros dejamos de vernos, pero quedamos campeones en tercera regional, y desde allí ya, un año estuve, me llevaron para el Vetusta, estaba Campanal, aquel Luis Campanal, entrañable persona, un hombre cariñosísimo, así estuvo, no sé yo los años que estuvo con nosotros. Y allí estuve, y allí, bueno, pues el primer año que jugamos en el que jugué yo, que hicimos, tenía un buen equipo, jugaba Luis Espor, Cesu Espor, que era un jugador tremendo, tremendo, pero se estropeó porque tuvo una lesión de corazón y no pudo terminar. Luis Espor jugó en el Oviedo, yo jugué en el Oviedo, Echevarría jugó en el Oviedo, Parajón jugó en el Oviedo, Sarayu, el Riestra, jugó en el Oviedo, Santa jugó en el Oviedo, o sea que de aquella promoción que jugamos aquel año y íbamos la primera regional de calle, porque teníamos un equipazo que era, bueno, la prueba de ello fue que el año siguiente subimos al Vetust, al Oviedo, y al siguiente subimos a primera división, con gente y jugando todavía el Riestra, jugando Luis Espor, jugando yo, jugando Santa María, jugando varios de los que jugábamos allí, ¿no? También trajeron aquel año que ascendimos en el año 51-52, que teníamos muy buen equipo, vino Pacheco y vino Callejo del Atlético de Madrid, Miguel, que fue internacional, la de Dios, era canario, un pequeño que vive, no sé si vendrán por aquí, Agustín, que voy a tener el placer y el gusto de verlo, porque se enteró que hacíamos la asamblea de los veteranos el próximo lunes, el día 3, y me llamó hoy precisamente que iba a venir hasta aquí. Y aquí, con aquellos tres, aquel Areta que jugó internacional, que jugó en el Barcelona y en el Betis, se seguía muchos años, Diestro, Argila, pues Falín, que uno de los, para mí, él y otros dos o tres que ya te diré después, para mí fueron los mejores jugadores que estuvo el Oviedo, ¿no? Porque yo no te puedo hablar de Rarita ni de Milín, que fueron los monstruos, o Antón, porque claro, yo en aquella época no sabía de fútbol. Yo seguía a Milín porque íbamos a los entrenamientos y esperábamos que salieran los entrenamientos y bajábamos detrás de ellos, de Rarita y Milín, y iban siempre vestidos, impecables, y bajaban desde el campo de Buenavista hasta Oviedo, que iban a casa a tomar una botella de sidra ahí donde la calle San Francisco, una sidrería que había muy famosa a mano derecha y demás, y bajábamos andando detrás de ellos, pedíamos la firma y demás, ¿no? Y después esto, pues, con Herrera y con todos aquellos, pues, bueno, yo fiché en el Oviedo en el año 50-51 y Herrera y Emilín ficharon en el Sporting de Gijón. Fíjate, yo trataba los de usted. Cuando estaba Eduardo, que después cuando se retiró, fue muchos años segundo entrenador del Oviedo, yo trataba a Eduardo de usted. Decíame Eduardo, era muy serio, es un hombre, bueno, de muy pocas palabras, pero era un dandy, ¿no? Vimos un entrenar y quedábamos con la boca abierta. Teníamos un respeto. Lo que decía él iba a misa, ¿no? Y aquello era para nosotros, yo tuve la fortuna de el primer año jugar con grandes jugadores como Antón, que fue un extremo tremendo, y una persona impresionante. Goyín, Granda, Diestro, Argila, con todos estos todavía jugué un año o dos más, y esos todavía subimos a primera división con ellos, ¿no? Los primeros años en los que estás en el Real Oviedo eres un chavalete.
Sí, sí, 18 años. 18 años. Sí. ¿Cómo era el Oviedo de los 18 años de Toni Cuervo? ¿Cómo era aquel Oviedo? Pues mira, el Oviedo, cuando, el primer año, bueno, no tenía mucha idea. Yo, no el Oviedo futbolístico, el Oviedo de ciudad. Ah, bueno, el Oviedo de ciudad, pues, era una ciudad muy tranquila, ¿eh? Era una ciudad con las costumbres de aquellos años. Por ejemplo, nosotros te puedo decir que la vida nuestra en el plan de juega no íbamos nunca, no, yo menos, ¿eh? Hablaban de Renita y Milín que salían alguna vez de noche o algo, pero bueno, yo no. Pero la juventud en aquella época, aquí en Oviedo había, yo al menos, que allí fue donde conocí a mi mujer, íbamos a la Filarmónica, a los bajos de la Filarmónica, que había un baile sábados y domingos. Entonces yo iba el domingo, después del partido, bajábamos, merendábamos un poco y ras, al baile. Allí, o en los bajos del Teatro Campo Amor, por otra parte, que eran los dos bailes del centro de Oviedo. Y allí íbamos, pues íbamos, allí algún jueves había baile también, y entonces ibas allí a bailar con las, allí a bailar, y ahí yo a las 10, yo tenía a mi padre que para eso era muy estricto, ¿no? Yo a las 10 tenía que estar todos los días en casa. Y yo, donde fuera, donde estuviera. Eso para que se lo digas ahora a los chavales de ahora, claro. Sí, bueno. Y yo no fallaba. A las 10 de la mañana, bien. Sí, no, claro. Bueno, oye, si es la costumbre, pues bueno. Escucha esta canción, a ver qué te recuerda, ¿eh? Esta canción que vamos a sintonizar ya y que Javi nos pone. Quisiera abrir lentamente mis venas. Mi sangre toda, verterla a tus pies. Este, los paraguayos, los panchos. Era el forfo mío. ¿Qué recuerdos, no? Pues esta música, sí, pues. Pues esta música de tenerla en casa yo escuchaba, ¿no? Y los bailes que en aquella íbamos, pues. Porque ya te digo, los bailes era lo que teníamos el fin de semana con la novia, pues era la Filarmónica. O el Campo Amor, de ahí a bailar, acompañarme hasta casa, y así todos los días. Ibas a buscarla donde estaba aprendiendo a coser y todo esto. Salíamos por la tarde, salía a las 6:30, a las 7, a las 6, íbamos algún día cuando la dejaban los padres al cine, y si no, íbamos al California, al bar California, que estaba ahí en la calle, donde está ahora, ¿cómo se llama esta calle? Mi calle se llama, en el centro de Oviedo, está donde la Mallorquina, la calle, esta calle de aquí, ¿cómo se llama? ¿Palacio Valdés? Sí, Palacio Valdés. Palacio Valdés. Sí, ahí había un bar que llevaba en California, y me acuerdo yo que tomábamos un café mediano, y comprábamos a lo mejor 4 pasteles. Y yo a mi padre, cuando, pues, al mediodía o por la tarde, cuando venía que Mar salía para ir a buscar a la moda, que íbamos al cine, o para merendar, pedía yo, padre, dame, voy a buscar a Elena, ¿qué te doy? Pues yo no sé, toma, 5 duros. Bueno, cuando aquellos 5 duros, pues iba al cine, y antes de eso, merendábamos, ¿no? En las cámaras están... tirando por el suelo, vamos, prácticamente todos, no, pues, chavales, pues, jóvenes, y dicen 5 duros. Primero, sí, que no conocieron prácticamente los duros. Y dice, con 5 duros, ¿qué se podía hacer con 5 duros, Toni? Sí. Y con 10 duros, pues no te digo nada. Hombre, tú fíjate que no, nosotros... Con 10 duros te marchás a Madrid. Nosotros cuando... Yo me acuerdo cuando ascendimos a tercera división con el Vetusta, que fue un partido contra el Calzada en Gijón. Hicimos un partidazo, tenía el Calzada un equipo del demonio. Y jugamos el campo, no me acuerdo cómo se llevaba el campo, que era lo mejor que había en Gijón, después del Molinón, y ganamos 3-0, y asentimos a eso. Y dieronnos allí de prima 200 pesetes. ¿Eh? Y con los 200 pesetes, 4 o 5, alquilamos un taxi y fuimos hasta la Pola Siero a comer. Y después de comer, vinimos para aquí, para Oviedo. De eso que nos dieron permiso, ya salimos. Y nos dieron 200 y después otros 300 más, 500 pesetes. En el Vetusta... 3 euros. ¿Eh?
te dieron pues 3 euros. Nosotros era, yo en el Oviedo estuve el primero y ascendimos a primera división y todo esto, y cobramos la prima mayor que cobramos dos, eran 750 o 1.500 pesetes, dependía del partido, que cuando era un partido un poco bueno que había que pedir ascender y tal, 1.500. Y en primera división, eso, yo cuando firmé en el Oviedo, firmé 30.000 pesetes y 750 pesetes de sueldo. Y ya cuando estuvimos al año siguiente, que estábamos en primera, yo estaba jugando titular y demás, y estábamos muy bien, subieron el sueldo a 1.500 pesetes. Me acuerdo yo que fui a cobrar, y bajé, y teníamos allí un secretario general, no me acuerdo cómo se llamaba aquel hombre, en el Oviedo, que era, te lo daban un sobre, y a mí dio aquel año el día del sobre, y metíme 1.500 pesetes en billetes de 100. Y aquello abultaba. Sí, y llegué a casa y así como estaban, ras. Y siempre el sueldo y todo lo que cobraba, ras a mi madre. Llegaba a casa sin quitar un perro y darles allí. La propina de mi madre, por eso tan nerviosa que no sabía contarles, caí en 1.500. Bueno, trabajaba mi padre 8 o 10 horas diarias de mecánico en el garaje Baudilio, que estaba en Foncalada, y cobraba 750 pesetes al mes. Y cuando yo llegué con 1.500, el momento que yo empecé a jugar al fútbol, al año siguiente llegó el Oviedo y ya me dio, y cuando ya ascendimos a primera división, ya me dio 100.000 pesetas. Y aquel año me acuerdo yo que renovaron a Falín también, y a Falín dieron 150.000. Y entonces lo que hicieron, don Calixto Márquez, era el secretario general, llamáronme por mediación de la directiva y me lo subieron a mí a 150.000 pesetes. Ya. Fíjate. Sí, pues, eres millonario, vamos. Millonario. Yo daba todo yo a mi madre, ¿eh? A mi padre, todo. Pum. A los 3 años nosotros vivíamos en la casa que vivíamos, pues no tenía baño. Entrabas un... cosa bastante grande, que era la cocina, que lo tenía mi madre, que era el hombre limpio del mundo, como una patena, un váter, no había ducha, y dos habitaciones. Una habitación estábamos el Birman y yo, y otra habitación de mi padre y mi madre. No había agua corriente, teníamos yo por la mañana y por la tarde turnábamos en mi hermano y yo a ir a una fuente que había allí mismo en Pumarín, en el centro de Pumarín, una fuente de 6 kilómetros, ¿ves? Que tenéis que hacer cola, porque claro, como todos éramos igual, pues ibas y a lo mejor estabas 3 ahí charlando, 4 o 5, ¿eh? Pum, 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 hasta que llegaba el... Cogíamos los dos chismes, calderos de agua, ¿eh? Con el asa, y para casa, era el agua que teníamos. Bueno, pues con aquello... Yo me acuerdo que a los 2 años de jugar yo en el Oviedo, ahorrando, mi padre ahorraba y mi madre, pim, pam, compramos una casa, que todavía vive mi hermana en ella, que después tiraronla, vendieron a mi hermana después de años, y demás, un poco más arriba de, en la calle San Ignacio de Loyola, de Pumarín, y lo compró mi padre en 400.000 pesetes, pagando ya plazos, dio 300.000, y a los 5 meses, cuando yo cobré lo primero, el mi hermano, que ya estaba el mi hermano también conmigo, paz, Paola. O sea que los pusiste a vivir a todos, prácticamente, Tony. Bueno, yo lo que ganaba, yo no era mío nada. Y cuando mi hermano entró también a jugar ya, mi hermano empezó también a los 18 o 19 años. Pues bueno, en aquella éramos millonarios, para nosotros eran millonarios. Vamos a irnos con publicidad, como siempre hacemos en este momento del programa, y después seguimos con Tony. Yo creo que muchísimas personas están recordando aquella época y lo están pasando muy, pero que muy bien. Y aquellos que no recuerdan esa época, seguro que se están divirtiendo con lo que nos está contando Tony Cuervo, un legendario jugador del Real Oviedo. Después hablaremos un poco de fútbol, ¿eh? Pero sobre todo de las vivencias de una de las
leyendas vivas del conjunto de la capital del Principado. Nos vamos con publicidad, volvemos en un instante, aquí en Del Cielo a la Tierra. Pues continuamos adelante, Del Cielo a la Tierra, aquí en Teleasturias. Lo hacemos con Toni Cuervo, legendario jugador del conjunto de la capital del Principado, del Real Oviedo. Me hablabas de los bailes. Sí. ¿Dónde bailabas? Oye, en la Filarmónica, en el Campo Amor. Era la parada nuestra y de todos los futbolistas y eso, porque no había más. Aquí en Oviedo había uno también, otro baile también, arriba en la calle, no sé si en la calle Asturias o en la calle Cervantes, me parece que era en la calle Asturias, no me acuerdo cómo se llamaba, que también iba mucha gente. Y después por el verano pues ir a las romerías, la romería de Pumarín, la romería de Santullano, que se hacían un prado, en Pumarín hacíase las fiestas de Pumarín, cuando las fiestas de Pumarín, pues eran el prado Ferreros, que era un prado que ya no existe, claro, cómo se va a existir. Y allí pues ponían eso, iba una orquesta y la gramola, la famosa gramola al topu que llamaban, que ponía la música y todo el mundo bailando. Y les verbenes, que les verbenes, pues bueno, nosotros cuando éramos chavales pues ibas allí y a lo mejor con dos reales o una peseta que llevábamos cada uno o menos, pues la bebida nuestra era una media y media, era media botella de vino y gaseosa. En un porro, y vas y ves bebiendo cada uno hasta que se terminaba, y cuando se terminaban eso, los perres, pues ya a bailar con los chavales. Fichas en el 50-51 por el Real Oviedo, y ya en ese momento pues tu vida cambia absolutamente, porque ya, sí. Bueno, tienes más dinero, sí, tienes bueno, otro poder adquisitivo. Sí, el primer contrato que eso, ya te digo, jugaba de 30.000 pesetes y 1.500 de sueldo, y al año siguiente ya, fue cuando ascendimos a primera división aquel año, que fue magnífico, y después ya me subieron, ya cobraba, bueno, entre los que estaban allí, que era el que más prestigio tenía en aquella, pues era Falín, que era un futbolista tremendo, el hermano de Milín. ¿Te acuerdas del primer equipo en el que participaste? No, qué va, no, fíjate tú, el primer partido que jugué aquí, yo sé que fue contra el Torrelavega, y marcaba yo a un extremo izquierda, un veterano, era un canario, si bien me acordaré, porque después, buen jugador, nos cruzamos después dos o tres veces, y ya no piqué aquel día, y me produjo un esguince, que tuve dos o tres partidos sin jugar. Resulta que venía la pelota, y él venía hacia mí, y dio el toque un poco largo, y entonces yo fui, y en vez de eso, póngome a despejar, y va él, ras, me metió la plancha, metió una plancha y puso el tobillo así. Estuve dos o tres partidos. Posteriormente coincidimos otra vez, y cuando venía así, bueno, decía yo no, yo en vez de meter la pierna, pues lo que había que hacer, meter la puntera, un punterazo, en vez de meter el empeine, pues claro, él te coge. Pero si metes la puntera y arrastres, coges la pierna y lo es. ¿Cómo aprendiste? Me decía él, ¿no? ¿Cómo aprendí? Bandido. Cuando juegas en primera división, cuando debutas en primera división, ¿qué sientes y contra quién lo haces? No me acuerdo del partido, cuando el primer partido, pero ya fue en el año 52-53 ya. ¿Y qué siente uno cuando sale al Carlos Tartier? No, ¿sabes? Al Carlos Tartier nada, no es el Carlos Tartier. Lo que para mí fue impresionante fue ir a jugar a Bilbao. Siempre me acordaré, porque iba conmigo, iba Goyín, un medio, que era muy, muy fino jugando, era pequeñín, una gran persona, era el Mieres. Y quería lo yo como uno, porque era
enseñóme muchas cosas el fútbol, ¿eh? Porque esto del fútbol y un oficio como todo, ¿eh? Vas cogiendo, y si tienes contigo a gente que te enseña, pues oye, prosperas mucho mejor, ¿no? Y me acuerdo que salimos, entramos en el San Mamés, bajamos a los vestuarios, salimos por el túnel rumbo arriba, ¿no? Y entramos en el campo a Belu, tal, y Belu a mi lado. Yo quedé asustado. Era un césped, una alfombra. ¿Eh? Dije yo, oye, me cago en chaleza, vaya campo. Y dime el Tonín, esto está para los que saben. Este proyecto para los que saben. Oye, tenía razón, qué campo, chico. Pesante. Bueno, pues fíjate tú, yo que tenemos en aquella época admiración, porque yo era un chaval todavía, de 20 años, o 19, 20 años. Jugar contra Pino Gainza, contra Zarra, contra Iriondo, Garay. Antes no se cambiaban las camisetas, porque claro, solo había... Nada, hombre. Teníamos nosotros a Jesús que tenía que cuidar por la ropa al hombre, porque claro, tenía la ropa era la que tenías, ¿eh? Que hay camisetas ni nada. Pero tú sabes la impresión cuando juegues contra esa gente, ir a Barcelona y jugar y ver a Kubala, a Manchón, a Biosca. ¿Tú eres del Madrid o del Barcelona? Yo soy del Madrid. Siempre fui del Madrid. Aunque tuve siempre mucha simpatía al Barcelona, porque el Barcelona, me acuerdo, porque marchó para allá un amigo, porque en aquella también querían llevarnos a Mandy, que Mandy marchó, a Mandy le dejaron marchar, le traspasaron el Oviedo a Mandy al Barcelona. Estábamos los dos para ir para allá. Pues, Kubala, que influía mucho, de mucha influencia, pues allá no, pero aquí, en aquellos dos años que estábamos aquí, ganamos los dos al Barcelona, y Mandy hizo unos partidos tremendos, porque jugaba nada menos que contra Segarra, que era un monstruo, Biosca, que como te descuidaba llevaba hasta la cabeza, rapidísimo, un hombre, un chaval, uff, era un artista, era un hombre que le gustaba... andaba con un chaval así esto y era bueno, tremendo. Y yo quedaba mirándolos, te lo juro, que a veces quedaba mirándolos porque llevaba ya años jugando y admiración total, ¿no? ¿Cuál fue el jugador que te volvió loco? Mira, pues Del Sol. Mira, contra el Del Sol. Y tú fíjate qué cosa más curiosa, Vino el Betis aquí a jugar a Oviedo. Y de eso no lo conocía a nadie, no lo conocíamos. Y yo aquí marqué lo bien, ganamos y aquí, no sé si fueron 3-1, 3. Y a la siguiente vuelta fuimos a jugar allá adelante. Y ganamos ellos allá también 3-2. Les ganamos. Pero chico, yo ni allí ni aquí lo vi. Porque era el futbolista, él y la Petra, aunque para mí, el mejor extremo izquierdo que yo marqué, y el monstruo de los monstruos, mucho mejor que ellos en todo, fue Gento. Gento pasóse en aquella época y siempre que estuvo Gento. Bueno, pero esos dos me dieron muchísimo que hacer, porque no eran extremos estáticos como era Gento, por ejemplo, que se quedaba en la banda izquierda, o casi todos los extremos. Estos bajaban al medio del prado. Y entonces en aquella tú haces el marcaje al hombre y estabas ahí con él. Pero en el momento que un extremo te bajaba hasta el centro del campo o más allá del centro del campo, tú ya lo dejabas. Y claro, venían con la pelota controlada, amigo. Y ellos eran tan habilidosos y después jugaban tan bien que yo ni los veía. Lo único que hacía era cerrar y cerrar los más posibles cerca del área y pararlos. Pero no, esos son los extremos del Sol y este, la Petra, sensacionales. ¿Cuál fue el mejor momento que pasaste en el Oviedo? No, yo pasé, para mí el Oviedo fue el sumo, ¿no? Porque aparte del Madrid que vino a buscarme un par de veces, estuvo el Barcelona también, el Sevilla también y tal, ¿no? Pero yo nunca hice nada para marchar. Porque yo me acuerdo que Mandy, por ejemplo, a Mandy tampoco lo dejé de marchar.
que lo mandé, que era un rapaz, un carácter abierto y valiente y esto, pues dijo, no, no, a mí esto, o me pagan ustedes el doble de lo que cobro aquí y demás, y exigió algo que obligó al Oviedo a traspasarlo con un buen traspaso, ¿eh? O José María también, José María que fue otro para mí, él, Mandy, Falín, Paquito, ¿eh? En la época mía, esto ya hablo yo, y de gente de aquí, fueron los monstruos, porque yo, por ejemplo, hablo de José María, que para mí fue un jugador fenomenal, y Paquito, y digo yo, mira, esos fueron quizá los únicos jugadores aquí asturianos, que marcharon de aquí con 22 o 23 años, 24, uno para el Valencia y otro para el Español, jugaron 10 o 12 años cada uno en su equipo, fueron internacionales, en la selección española, internacionales, capitanes del equipo, y se retiraron en ese equipo. O sea que aquí en Oviedo, pues fueron muy grandes jugadores, aunque ya sabes lo que pasa aquí en Oviedo, que pasó siempre en Oviedo, y es normal, y debe pasar lo mismo en otros sitios. El público se metía con ellos, pero claro, cuando metíase contra no jugaban bien, porque querían que jugara bien para que el equipo fuera arriba, porque no jugando bien ellos, pues claro, el equipo se resentía, ¿no? ¿Los partidos contra el Sporting? ¿Te acuerdas? Tremendos, como siempre, sí. Yo la primera vez que jugué contra el Sporting fue la temporada que fiché, 50-51. Jugué, fíjate tú, pásmate tú, jugué, estaba Caicedo, un entrenador, y jugué en Gijón, y me puso a marcar que jugaba de extremo derecha, ¿cómo se llama? Joder, hasta ahora me lo conocía. Bueno, ya te lo digo, un futbolista tremendo, un tipo, no era como Sánchez, que Sánchez era todo lo contrario. Sánchez era rápido, era valiente, era duro. Este otro era la pura técnica. Ah, no, leche, ¿cómo se llama este hombre? La pura técnica. Y pusieronme de lateral izquierdo en el año 50-51 para marcar a este hombre. Ya, a ver si me acuerdo después. Un jugador sensacional. Bueno, marqué bastante bien, pero ganaronlos porque tenían, aquel año ascendió el Gijón. Jugaba delante, jugaba Sánchez, jugaba Prendes, jugaba un interior, que Campos, que era del Atlético de Madrid, un alto el fenomenal. Tenía un central que era canario tremendo, jugaba Tamayín de esto, Molinuku, ¿cómo se llama el extremo este? Que el mejor que yo admiraba mucho porque era un jugadorazo tremendo. A ver si me acuerdo, jolín, porque me fastidia no decir el nombre porque, bueno, lo conocen todos en Gijón, porque ese fue un fenómeno, ¿no? Y ahí en Gijón fue, en la primera vez que jugué contra ellos, fue en el 50-51. Aquí hay partidos terribles, es decir, que tremendos. Una rivalidad impresionante. Sí. El equipo mejor que tuviste, es decir, ¿te acuerdas la alineación esa que te queda siempre en la cabeza, en la que tú estuviste? Sí. A ver, dime portero, dime, bueno, lateral derecho, bueno, sabemos, pero ¿qué alineación era? Una temporada que quedamos muy bien, que era Toni Diestro, Celaya, Pacheco, Falín, Mandy, a ver si me acuerdo, Argila, Toni, Diestro, Celaya, Pacheco, Falín, Mandy, Sará, Areta, Salaberry y Basabe. Esa fue una buena también, pero hubo otras más también. Esta fue una muy clásica también, cuando quedamos también, también muy bien, que quedamos terceros en la primera división, que jugaba de medios y Guarán y Paquito, jugaba Girón. Tú estuviste en la alineación que mejor quedó clasificado en la liga, sí, en sí, toda la historia del Real Oviedo, sí, fue tercero. Sí, 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 que fue en la época que jugó Sánchez Laje. Desgraciadamente no se jugaba ninguna competición europea, como se jugó después. No se jugaba con la UEFA. Jugaba aquel... Qué mala memoria tengo para esto.
jugaba de medios era Iguarán y Paquito, que eran dos medios tremendos, totalmente distintos. Iguarán era un hombre de un poderío tremendo y Paquito era la esencia pura, ¿no? Era técnico. Técnico y además todo, iba arriba a la cabeza que se moría, tenía una condición física. ¿Cuál fue el mejor entrenador que tuviste, Tony? Bueno, yo guardo muy buenos recuerdos de muchos de ellos, porque yo sabía que siempre fui un hombre muy dócil en todos los sentidos. Pero para mí, uno que fue muy bueno, que hicimos unas grandes campañas con él, fue este Pasarín. Pasarín, Luis Casas Pasarín. ¿La selección no te llamó nunca? Sí, yo fui varias veces, estuve varias veces preseleccionado. Yo estuve preseleccionado, pero nunca llegaste a jugar un partido oficial con la selección. No, oficial no jugué, no. Yo estuve ya en el año 51, yo fui preseleccionado con la selección B a Madrid, que en aquella época estaban bastantes jugadores hoy conocidos, estaba Collar, estaban todos aquellos, ¿no? Pero no, yo no jugué. ¿Y te dolió no jugar en la selección nacional? No me daba, hombre, me hubiera gustado, pero nunca tuve eso de enfadarme o cabrearme, no. ¿El mejor jugador que conociste en tu vida? No, Alfredo Di Stéfano. Ese fue el mejor. El que más me impresionó y el mejor fue Alfredo Di Stéfano. Aunque en aquella época tenías en el Madrid a un Puskás que corría de aquí a ahí, pero metía todos los años 30 goles o 25 goles. Kubala fue un hombre de los que con Di Stéfano transformó el fútbol español. Porque claro, cuando vinieron ellos, que ya fueron los años 53, 50, 52, 53, 54, aquí jugábamos como se jugaba antes del 50. Y ellos fueron los que revolucionaron el fútbol. Cuando empezaron a bajar los delanteros de un centro al centro del campo, y arrancaba de allí, cuando ya jugaba un punta, y el delantero centro no era punta, que era Puskás y Di Stéfano, o el Barcelona Kubala, con César allí, que era otro delantero centro tremendo, Kubala, que era un interior enorme, y delantero centro, te bajaba al centro campo. Ellos organizaban el fútbol y después, como Di Stéfano, pues quedó cuatro o cinco veces máximo goleador de España, que es lo que decía yo, coño, estos jugadores y tales que ahora, oye. ¿Qué manías tenías en el fútbol? Ah, manías, todo eso. Eres un maniático, ¿no? Me dijeron que eras un maniático. Manías. ¿Comprabas los zapatos solamente en los pequeños suizos? Sí, sí. Una obsesión. Sí, no, bueno, empecé un día porque fue, verás, pues alguno que me llevó un día allí, ¿quién era? No me acuerdo, uno también que gustaba mucho todas estas cosas, ¿no? De comprar los mejores zapatos, de comprar el pantalón en ¿cómo se llamaba aquella tienda que comprábamos allí? Estaba botas en aquella, porque en aquella generalmente ibas al sastre a hacer, y entonces a mí hablaba, me dijo, yo lo mejor iba tamburini, por ejemplo, la ropa, y compré tamburini para hacer el traje, ¿no? Me acuerdo otro día que fuimos a Bilbao a jugar, y en aquella hubiera visto yo una chaqueta a Celaya, aquel defensa izquierdo, de Príncipe de Gales, gris, que me gustó mucho, ¿no? Un poco rara y un poco más oscura había, dijo, a la misma es oscura. Y entonces fuimos a jugar a Bilbao, y entonces llegamos al hotel y dije, oh, Pachi, oye, llévame, vamos hasta aquí. Y dijo él, ¿quieres comprar una chaqueta? Sí, él compraba en una tienda de allí muy buena, y allí compraba la tela y se la hacía, ¿no? Entonces fuimos y jugamos la copa, y jugamos contra el Baracaldo. Y si le llevamos al Baracaldo, al domingo siguiente, con el eliminatorio aquí, íbamos a jugar contra el Atlético de Bilbao. Uh-huh. Bueno, y fuimos allá, fuimos a la tienda, tomaron mi medida y tal, bueno, vale. Jugamos aquí el partido. Y eliminándonos el Baracaldo. En aquella, pues ya sabes, ibas a hacer la ropa y tal, y tenéis que hacer una prueba o dos para y tal. ¿Cómo hubiera Bilbao a probar? Entonces llamó este Celaya, dijo, oye, confeccionale la chaqueta, que venga aquí, y ya la arreglaré aquí. Entonces yo me mandaron la chaqueta, ya estaba pagada y todo,
la probé y quedaba claro, con vista hicieron un poquitín más amplia, ¿no? Entonces llegué y fui al sastre que tenía yo aquí en Oviedo, me la arregló y todo eso, ¿no? Tomabas, primero, ¿cuándo dejas el fútbol? Es decir, ¿y por qué lo dejas? ¿Te deja el fútbol a ti o dejas tú el fútbol? No, deja el fútbol a mí ya, porque yo tenía ya 35 años. Y entonces con 35 años, pues... Oye, ya tenías edad, ¿no? Para sí, claro, claro. Y sí, yo jugué 17 temporadas en el Oviedo, desde los 18 hasta los 35. Y ya, bueno, lo dejé porque ya dejé, y en aquel año que estaba un entrenador gallego y tal, jugamos, yo el último partido que jugué contra el Sporting de Gijón, fíjate, en Gijón. Y yo aquel día perdimos en el último minuto, y cogí tal cabreo, que dije al domingo siguiente a Caicedo, no, era gallego, oiga, ponga a estos otros chavales que yo ya terminé, ya. Después de lo del domingo ya se acabó. Y lo dejé, 35 años. Los futbolistas antes eran gente muy conocida en Oviedo, pero no, posiblemente no tanto como ahora, porque ahora hay muchos medios de comunicación. Sin embargo, eran gente muy popular porque había muy poca gente en Oviedo y claro, el futbolista era... ¿Tú te sentías un ídolo en Oviedo? ¿Eras un ídolo? No, me sentí... ¿Salías por la calle, te invitaba la gente? No invitar, no, pero te saludaba a toda la gente. Y cuando y apreciabas tú que te miraban y decía otro, oye, mira, va fulano de tal. Yo te digo esto porque yo no puedo llegar a la categoría que tenían ellos. Pero yo me acuerdo de Rete y Emilín, cuando bajábamos de Buenavista, los chavales, por un lado, pero la gente volviese toda a verlos. ¿Eh? Eran vestidos muy bien y más que nada era porque era en Rete y Emilín, que eran los dioses en el fútbol. Fueron los dioses aquí y todo el mundo se acuerda, más que a nadie, de Rete y Emilín. La Pizarra te adoraba. Sí, sí. Sí, bueno, la Pizarra tuvo mucha vinculación con mi familia, ¿me entiendes? Porque, como te digo, mi abuela y mi madre, pues iban, estaban en la plaza, arriba, vendiendo y trabajando, y yo iba a poner con ellos. Y ella, pues, iba a mi casa, arreglar un poco aquello, y cuando tenía que hacer mi huelga un recao, pues la Pizarra, que andaba con la boda Asturias y eso, pues tenía amistad con mi abuela y amábala. Ella fue siempre muy cariñosa conmigo, bueno, conmigo como si fuera un fío. Un beso yo a ella, ¿no? Bueno, tremendo. Y era, más que nada, fue porque me conoció desde crío, desde chiquillo. Y después fue cuando fue a un sitio, al lugar de sus amores, porque no creo que haya más forofa que la Pizarra en el mundo de un equipo de fútbol, pues fíjate. ¿Cuándo estará el Oviedo en primera, Tony? Dios mío, yo no creo que lo vea ya. Para mi desgracia, no creo que lo vea, que esto. Yo pasé con el Oviedo y paso, dejo de ir muchos partidos porque lo paso muy mal. Yo paso lo muy mal, y no porque eche la culpa a los jugadores ni al equipo, no, porque me da un dolor ver aquel campo, que va gente, porque oye, en segunda B y en tercera división, que nos juntábamos hasta 8.000 espectadores, eso no va nada en ningún sitio del mundo, no lo hay. Y chico, yo, es que es muy difícil, porque nosotros, yo pasé la desgracia de descender dos veces, jugué cuatro promociones de descenso y de ascenso, pasé lo muy mal en el Oviedo, yo era muy sentido para el Oviedo y pasaba lo muy mal. Pasé noches, muchas noches sin dormir, y cuando íbamos para allá, por eso me decían, coño, es que tú, yo achuchaba mucho a los compañeros, venga, venga, porque yo el Oviedo para mí era, fue, y sí, sigue siendo, ¿no? Antes tomabas el café en el Sport todos los días, a las 10 de la mañana. Sí, ¿eh? Y después jugábamos a las 3 de la tarde, a las 3 y 3 y media, a jugar la partida al Bar Sport. Al Bar Sport. El antiguo, el de los padres, el del padre de... ¿Ahora cómo es la jornada? No, ahora la jornada muy tranquila. Yo me levanto siempre muy temprano, ¿no? Yo a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto, 7 y media, ya estoy levantado. Después me levanto, ya pongo la ropa para ir a Naranco, voy a coger el periódico, llego a casa,
desayuno, y a las 10 menos 20 por ahí cojo el coche y voy hasta el Naranco, la falda del Naranco. Andamos con otros dos o tres amigos por allí, pues hora y media, dos horas, una buena sudada, subo arriba a casa, me ducho, me arreglo y demás, y lo de siempre, la mujer, y ahora a ver qué recaos hay que hacer, y buscar a los nietos siempre que puedo, que es lo mejor que tengo. ¿Quieres que nos despidamos con la canción esa que te puse antes? Sí, hombre, sí. Guapa, ¿eh? Yo creo que Javi, que está en realización, mira. Con esta canción nos despedimos, Tony. Muchas gracias. Que veamos el Oviedo en Primera División. Dios lo quiera, es el mayor deseo de mi vida en este momento, al margen de esperar todo lo bueno para la familia y para todos los amigos de Oviedo, es Ovidín del alma. Hoy lo hacemos distinto y despedimos el programa con las sombras de Javier Solís, con los Panchos, en la sintonía. Sé que después me riñe y me dice, no digas sintonía, que estás hablando en la radio, pero es que a veces pienso que estoy en el programa de Radio Vetusta, en Toda una vida, etcétera, etcétera, cuando escucho estas canciones. Y me gusta muchísimo despedirme con esta canción porque me encanta, Sombras. Gracias. ¿Qué recuerdo? Señoras y señores, muy buenas noches. Tony, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias. Esto es Del Cielo a la Tierra.